Antecedentes, ¿no? Nosotros sabemos el resultado de la independencia, de la revolución, de cualquier otro movimiento, pero no salen de la noche a la mañana, es, se hace un caldo de cultivo y una serie de antecedentes hasta llegar a esto, ¿no? Creo claro. que pasa lo mismo en este caso. Sí, claro, o sea, a veces aislamos el hecho del 2 de octubre. Eh, con la represión estudiantil, pero esto tuvo una razón de ser, no tuvo un antecedente, además se da en un contexto no nada más nacional, sino mundial, era un, okay. era un momento de cambios eh, mundial, se había dado en Francia, en Checoslovaquia, en, en Londres. Eh, movimientos de. Eh, un choque generacional, sobre uh -huh. todo. La, los papás eh, muy ultraconservadores, igual los gobiernos, y la juventud de la década de los 60 que pedía una serie de cambios, ¿no? Más democracia, mayores libertades de expresión, y había un choque ahí generacional, ¿no? No había un entendimiento. Claro. Y en, la, en varias ocasiones, pues el choque fue bastante violento, ¿no? Que en el caso de México, pues, pues termina de esa manera. Y este, pues bueno, el. Eh, aquí la situación empezó de manera casi casual. Eh, sí se daba es, este ambiente de, de choque generacional, pero no era tan no era tan violento, uh -huh. sino que esto eh, surge por una pelea en, entre muchachos de unas vocacionales y una preparatoria particular. Esto se da en julio del 68. Eh, la policía interviene porque hay que tomar en cuenta que en aquel momento... Eh, era muy poco permitido manifestaciones o, o peleas en la calle, porque inmediatamente intervenía la policía y, y los desalojaba. Okay. Nada más que aquí el problema fue que la policía ingresa a uno de los planteles de, del Politécnico y ahí es donde se prende una mecha, ¿no? Eh, eh, empiezan a aflorar todas esas eh, inquietudes juveniles de, de libertad de expresión. De, de que no los trataran como a niños, sino que ya los trataban como adultos que querían cambios en, en la forma de, de, de gobierno de la sociedad mexicana. Y se da un, un evento, un movimiento estudiantil. Perfecto. Pues, pues vamos entrando ya en materia porque el tiempo vuela. Pues bueno, eh, como datos importantes, eh, se da este movimiento, muchas universidades se, se unen a, a, a este movimiento entre ellas la UNAM, el Politécnico, que era el principal afectado, universidades hasta privadas como la Iberoamericana, uh -huh. forman un, un movimiento en el cual era, además se da dentro de un contexto eh, malo para este movimiento porque estaban muy cerca, México era la sede de las Olimpiadas, uh -huh. se iban a celebrar en octubre, este, este asunto empieza en julio, estaba muy cercano ya el, el evento, había prensa internacional, todas las miradas estaban sobre de México. Y obviamente pues daba la noticia, ¿no? El hecho de que había un, una, un movimiento estudiantil y que había enfrentamientos con la policía, que cada vez eran más violentos, eh, se necesita la intervención de, del ejército. Y entonces, en lugar de, de darle una solución pacífica, el gobierno la trata de parar eh, de manera autoritaria. Claro. Y el conflicto crece y crece, crece. Eh, se toman las escuelas de la UNAM y del Politécnico. De hecho, eh, se de un bazucazo abren una puerta de una preparatoria, es, hay detenidos, heridos, eh, y esto hace que, que el movimiento se vuelva cada vez más grande, más grande. El rector de la universidad, eh, Javier Barro Sierra, en aquel entonces, eh, sale a apoyar a los alumnos, eh, que no está de acuerdo en, en cómo el gobierno ha manejado la situación. Eh, la población en general del... ¿Por este movimiento se da principalmente aquí en el DEF? Uh -huh. Eh, a pesar de que en el país se vivía la misma inquietud, pero esto sí se focalizó mucho en el Distrito Federal. Entonces, eh, el movimiento, pues básicamente fue aquí en, en la Ciudad de México. Eh, van pasando los días, eh, llega septiembre, el, eh, hay una serie de marchas que en México era, era algo muy raro, salvo eh, aquí el gobierno era el que autorizaba quién podía marchar y sobre todo llegar al Zócalo, ¿no? claro. que regularmente nada más eran. Eh, en apoyo oficial al gobierno. Pero estos muchachos, pues con el apoyo popular, eh, empiezan a, a hacer estas manifestaciones que eran multitudinarias, porque además se van uniendo a otro tipo de organizaciones, no nada más estudiantiles, sino a veces hasta de trabajadores, etcétera. Y por primera vez, y cosa nunca vista, pues llegan al Zócalo de la Ciudad de México, eh, en el cual exigen un diálogo público, por primera vez se le exigía a un presidente de la República, que era Gustavo Díaz Ordaz, uh -huh. era el presidente de México, se le exigía un, un diálogo público, ¿no? Eh, eh, pues obviamente la figura de eh, Gustavo Díaz Ordaz no era precisamente muy dado al diálogo uh -huh. y en respuesta pues manda a desalojar el, el Zócalo, ¿no? A, a partir de ese momento, pues ya la fecha de las Olimpiadas se va acercando, faltaban días, eh, esta se inauguraban el 12 de octubre, uh -huh. el, precisamente el Día de la Raza. Sí, sí, sí. Eh, se inauguraban las olimpiadas en méxico. entonces el tiempo cada vez se acortaba más y las miradas internacionales estaban presionando mucho al, al gobierno mexicano, que causaba mucha inquietud. El, eh, cada vez la represión era más grande. había muchos detenidos, eh, heridos, etcétera. y, pues, obviamente, el movimiento, conforme va pasando el, los días, meses, se va debilitando un poco. Se queda ya un tanto debilitado, hacen un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que es precisamente el evento que cada año estamos claro. recordando. ¿no? Eh, los líderes estudiantiles eh, pla, eh, pa, planean qué van a hacer durante los Juegos Olímpicos: si van a, a suspender las, su movimiento y retomarlo terminando, o van a tomar alguna medida durante ellas. El gobierno, pues lo que no quiere es que haya ninguna ninguna alteración del orden durante los Juegos Olímpicos, y este, se entera de esta, de esta reunión, de hecho hay testimonios de los propios estudiantes que dicen que era muy común ver a la policía o al ejército muy cerca de cuando ellos organizaban algún mitin. Un mitin es una, una reunión ¿no? de mucha gente para un motivo en específico. Eh, se reúnen en esta Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional de Tatelolco, que es un lugar, pues sí es idóneo para reunir mucha gente, pero también no tiene muchas salidas, es un lugar muy cerrado. Uh -huh. eh, y además estaba muy cerca en aquel entonces la Torre de Relaciones Exteriores claro. de México, y el gobierno decía que los estudiantes pretendían tomar esa, esa torre. En la realidad será pues, una reunión estudiantil para informar al pueblo en general pues, cuáles iban a ser sus siguientes movimientos, pero el gobierno ya había planeado eh, dar un golpe no, certero, arrestar a los líderes para de esa manera desarticular el, el movimiento. Eh, se organiza este meeting, es alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Eh, ya el ejército había rodeado la plaza. Eh, y eh, otros oficiales habían eh, estado en lugares estratégicos del edificio donde los líderes estaban hablando hacia el público mediante una señal de un helicóptero avientan unas bengalas que era la señal para detenerlo. No, no se sabe específicamente cómo empezó el asunto o quién fue empiezan una serie de disparos eh, la gente empieza a correr pues obviamente tratando de, de salirse del lugar pero pues el ejército lo tenía rodeado, de hecho hay testimonios de, de muchachos o gente que estaba ahí, que el propio ejército trató de protegerlos porque ni ellos mismos sabían de dónde venían esos tiros, de hecho por ahí hay algún video circulando en algún documental, donde se ve como el ejército ingresa a la plaza y empieza a buscar de dónde vienen los disparos, hasta que detectan que vienen de la parte superior del edificio que tienen enfrente, que era el Chihuahua, eh, y empieza una balacera entre estos grupos y la gente queda en medio obviamente pues si sí, no se sabe la cantidad de gente que haya fallecido ahí heridos eh, porque sí fue alta la cantidad pero eh, como tomando en cuenta el contexto en el que estaba México en ese entonces no se permitió mucho mucha información que fluyera eh, los periodistas internacionales que estaban en ese, ese meeting se les recogen los rollos eh, las películas que sacaron y hasta el momento pues no se sabe qué pasó con ese con ese material. Lo cierto es que el movimiento queda golpeado, eh, hay muchos detenidos eh, y el, el movimiento se debilita. Unos días después, de hecho, 10 días después, eh, les, eh, les sorprende, sobre todo a los estudiantes, que, pues, que no pasó nada. O sea, no hubo una reacción eh, donde el pueblo los apoyara, o sea, porque además nadie se enteró. Claro. Y además, pues los medios de comunicación que eran mucho muy controlados por por el gobierno pues tratan de, de ocultar o minimizar el, el evento ¿no? bueno y además para esto pues te has preparado como siempre y eh, tengo entendido también nos traes algunas imágenes ¿no? así es, sí qué te parece si vemos eh, algunas de las imágenes que nos traes porque tienes mucha información y la vamos alternando lo vamos comentando claro. cada una de ellas te parece a, a ver por favor bueno en esa imagen vemos al rector de la universidad nacional autónoma de México Javier Barrio Sierra es el señor que tiene el micrófono uh -huh. Y está, eh, él da una, un, en una organiza, esa imagen es en Ciudad Universitaria, okay. eh, él está hablando al, a los alumnos del Politécnico y de la UNAM para eh, protestar en contra de la intervención del ejército okay. en, en, la, en la preparatoria número uno, que la habían abierto de un, un bazucazo. Claro, defendiendo la autonomía eh, del ah, sitio. exactamente. Perfecto, ok. Ejemplo, esa es… Eh, el punto clave y fuerte del movimiento estudiantil, todas las universidades que se unen mandan delegados para, para tomar las decisiones de cómo se iba a manejar el, el movimiento y forman el Consejo Nacional de Huelga, que es la imagen que vemos ahí. Uh -huh. Ahí están unos representantes de varias escuelas, Politécnico, Chapingo, la UNAM principalmente. Eh, y era eh, de forma democrática que era algo novedoso eh, se tomaban las decisiones de qué se iban a además organizarse no los que iban a, a votear que era pedir dinero para eh, organiz, para su organización perfecto esa es una imagen del zócalo de precisamente de la marcha que mencionaba hace rato eh, donde pues por primera vez una manifestación que no era manejada por el gobierno llegaba al, al zócalo de la capital no que ahora se nos hace muy común, pero en aquel entonces era algo impensable. Sobre todo por, por la cantidad de, de, de respuesta que tuvo por parte de los jóvenes. Así ¿no? es, sí, de hecho hay testimonios que dicen que la plaza ya estaba llena y había contingentes de gente que todavía salía del de Museo Nacional de Antropología, que de hecho de ahí parte llegan al zócalo, pero eh, era un mundo de gente, ¿no? Lo cual era lo hacía más impresionante todavía. Claro. Perfecto, vamos a ver, tenemos más por ahí. Ok, aquí es otra, aquí toma, es otra toma ya un poco más noche ya la Plaza del Zócalo como se puede observar pues estaba totalmente llena y ahí toman una decisión eh, de que quieren un diálogo público con el presidente y que se van a esperar ahí el día hasta el día 1 de septiembre uh -huh. que era el día del informe presidencial claro. obviamente pues, cuando el gobierno se entera de esa situación manda desalojar inmediatamente la, la plaza no el okay. Zócalo veamos la siguiente por favor Mira, esta es muy emblemática, ¿no? Así es, sí. Esta es una imagen eh, emblemática del movimiento estudiantil. Eh, durante esa marcha que llegan al zócalo, unos estudiantes de medicina le piden a las autoridades de la catedral que les permitan tocar en, eh, la campana, eh, una de las campanas de la catedral, en señal de, de júbilo, ¿no? De ellos lo sentían como una victoria, ¿no? Que, que habían, habían hecho un logro muy importante. Y esa foto pues, es emblemática del, del movimiento. Sí, claro, ¿no? porque hasta donde yo sé, la, las campanas de catedral no se tocan eh, normalmente, debe sí, tener claro. un sentido, no y este es por eso. Sí, exactamente, estamos... sí, nada más en fiestas muy especiales las tocan, uh -huh. y en este caso pues lo, les permitieron a estos chicos de, la, de medicina tocarla. ¿no? Okay. Y esta es la imagen en la cual el, el gobierno manda a desalojar la plaza, no eh, no iba a permitir el, el hecho de que se estacionaran ahí ¿no? permanentemente esperando un diálogo público ¿no? y desalojan inmediatamente la plaza. no Esto ah, fue en la madrugada del 27, entre el 27 y 28 de, ju, de septiembre, no, de julio, uh -huh. eh, lo empiezan a desalojar. Estamos ¿no? viendo lo, las acciones previas precisamente, Ajá, sí, este como es el ya comentábamos, no, no es un movimiento que, o una acción que surge de la noche a la mañana. ¿no? Exactamente. En esta otra imagen… Mario. Bueno, obviamente también, como todo hecho histórico, hay una parte también que in, interviene el arte. Uh -huh. Aquí, como estábamos hablando de universidades, pues había chicos que estudiaban arte y todos intervenían y aportaban su parte, ¿no? La parte informativa, la parte creativa, pues hacían carteles de protesta, por ejemplo, ese cartel que vemos en la imagen, uh -huh. pues es de un muchacho con una cadena en la boca, como en señal de protesta de, de que ellos pedían mayor eh, libertad de expresión, ¿no? Y además utilizaron, como se puede ver en la parte de abajo de la imagen, dice México 68, uh -huh. que era parte de la iconografía de las Olimpiadas. Claro. De ellos retoman parte de esta iconografía para ir formando sus, sus carteles. Y como bien lo mencionas, este es solamente una de las imágenes, porque hay una gran cantidad sí. de material. Sí, eh, hay cualquier cantidad. De hecho, un poquito más adelante haré un comercial sobre el Centro Cultural Universitario donde pueden ver todo ese material, ¿no? Y Perfecto. está abierto Perfecto. al público. ¿Qué estamos viendo ahora? esa es parte de los enfrentamientos que tiene la policía con los estudiantes eh, todo esto regularmente se daba en el en el primer cuadro de la Ciudad de México lo que es el centro histórico okay. ahí se puede ver eh, los policías y a lo lejos una luz pues se daban los enfrentamientos no y eran bastante fuertes la, la siguiente por favor aquí ya estamos el día 2 de octubre esa es la Plaza de las Tres Culturas uh -huh. Eh, podemos ver los edificios que rodean los edificios de departamentos que están al fondo. Eh, un hospital que actualmente ya no existe en esa plaza. Si uno va a esa plaza, el hospital del ISTE ya no existe. El edificio Chihuahua, que está en la parte derecha de la imagen. Uh -huh. Y la zona arqueológica, que es, eh, es como parquecito donde casi no hay gente. Sí, ¿no? Sí. Y como podemos ver, la plaza ya se empezaba a llenar. no Es una foto donde la gente apenas está ingresando a la a la plaza. Esa temprana hora. Así supongo. es. Okay. Ahí se, a esa es otra toma, igual de la misma plaza. Pues ya empe, se empezaba a ver mucha más gente, ¿no? La uh -huh. plaza estaba llena, ¿no? Perfecto. En es, esa es una foto del momento en el que un helicóptero pasa, que era el que arroja la señal de la bengala. Uh -huh. Y por eso la gente, eh, mucha, voltea hacia arriba, porque sí les llama la atención de que baja, pasa muy baja altura uh -huh. y suelta una luz. Nadie sabía qué, qué significado podía tener pero si sí les llamaba la atención, allá al fondo se ve la iglesia de Santiago Tlatelolco que está dentro de la misma plaza. Muy bien. Ese es el helicóptero que arroja las las bengalas que era una señal de alerta para el ejército y, y, lo, y la policía. ¿no? Sí, y que evidentemente no están cubriendo este una nota informativa, ¿verdad? Sí, claro. Sí, exactamente, porque además los medios de comunicación trataban de minimizar el el asunto, ¿no? Precisamente para que ...dar la imagen de que me, en México no había tantos... ...no había problemas... ¿no? Okay. ...sobre todo teniendo el, el evento de las Olimpiadas... ...esa uh -huh. es una foto que se toma desde la iglesia de Tlatelolco... ...la de Santiago... ...donde hay... ...algunos policías escondidos... Este, ...esperando la... ...la indicación de, de actuar... ¿no? Uh -huh. ...ahí ya es el momento en el cual... ...empieza esta, esta balacera en la Plaza de las Tres Culturas... Eh, ...elementos de, del ejército ingresan a ella... Eh, en un inicio pues, se desconciertan porque empiezan a haber disparos y ven que la gente empieza a correr eh, a, un, a un costado de la plaza tratando de protegerse y huir y dentro de los departamentos y en el tercer piso de ese edificio que está al fondo era donde estaban los estudiantes hablándole al público uh -huh. eh, a estos los detienen y eh, empieza eh, esta situación no tan tan grave tan difícil pero que a la larga pues ayudó al proceso de democratización del país no claro, claro. que es bueno, la parte importante y también tenemos recomendaciones verdad claro bueno para empezar a dar un pequeño cierre ¿Sí? hay mucha eh, literatura acerca del movimiento del 68 este es de los importantes el de Carlos Monsiváis, que es la tradición de la resistencia uh -huh. que habla él hace un análisis de, del movimiento no desde su perspectiva ese también es un li bueno es un libro de como un cómic claro. eh, de Rius, donde habla precisamente este, este es de la época, eh, aún se puede conseguir en cualquier librería, y habla precisamente de los días previos al 2 de octubre, en, eh, da una explicación muy sencilla en, en, con muñequitos. Es que es eh, su estilo de Rius, ¿eh? ajá, él exacto. tiene una maravilla a través de, de las imágenes poder comunicar. Ajá. Sí, y comunica de manera muy simple y sencilla. Este es de José Revueltas, que era uno de los líderes de maestros que, que participa en el movimiento estudiantil. De hecho, es arrestado y pasa un tiempo en la cárcel de Lecumberri. Y él escribe México 68, Juventud y Revolución. También es un análisis desde su perspectiva y participación. Este es un documental que se llama El Grito. Este es un documental de la época. Está hecho por estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC. Eh, y, a, y nos da el contexto de cómo eran los muchachos en aquel momento y de las acciones previas al 2 de octubre. Muy, muy interesante. Sí, y altamente recomendable. Así por es. supuesto. Este no es muy viejo. Eh, este hay que decir que era un tema que no se hablaba muy comúnmente. Uh -huh. Hasta que ya en la década de los 90 se empieza a ver empieza una apertura y surgen unos videos eh, que muestran lo que pasa el, precisamente el día 2 de octubre. Ese documental habla precisamente de, de lo que, cómo ocurrió, eh, qué pasó ese día 2 de octubre y, y todo lo, lo que sucede a su alrededor. ¿no? Muy Perfecto. interesante también, por supuesto. Ese es, yo creo que es de los más completos. Es un documental que hace el TV UNAM, que es el Memorial del 68, que nos da toda la perspectiva, tanto mundial como la del país, toda la cronología del movimiento desde que empieza hasta que termina con el 2 de octubre. Y, este, y es el apoyo del, del Museo, de, de, precisamente del Centro Cultural Universitario Memorial del 68. Perfecto. ¿no? Bueno, pues, eh, como bien les comentaba, es mucha, mucha la información es, sí, claro. y es muy poco el tiempo que tenemos, ¿no? Pero por aquí también nos tenemos algo más de material que nos Sí, rápidamente. Claro. Eh, esta es una edición que. Salió hace algunos años, de hecho se hace una reedición, de hecho esta la pueden conseguir aprovechando el, eh, la feria del libro que va a haber aquí en el Zócalo. Uh -huh. En el stand de proceso podrían conseguir todavía esta edición, que es testimonios de Tlatelorco. Eh, esta, como dice el nombre, son testimonios, pero principalmente de extranjeros, de periodistas que estuvieron ese día en la plaza. ¿no? Muy interesante, trae fotografías, eh, muy, muy interesante documento. Uh -huh. Y este otro... Es una revista de la época, si se alcanza a ver, es la iconografía de las Olimpiadas. Claro. Y dentro trae un reportaje precisamente de, de lo que estaba ocurriendo. Esta revista, si no estoy mal, es del 29 de julio del 68. Sí. El movimiento apenas empezaba a, a desarrollarse. De hecho, el tema principal pues, es precisamente las, las Olimpiadas que 10 días después iniciaban aquí en, en México, ¿no? después del 2 de octubre. ¿no? Documentos ya. Un tanto extraños conseguirlos. Sí, por supuesto. Pero, pero... qué bueno que nos lo compartes, Mario. Es, <laughs> okay. es la ventaja. Bueno, estamos ya llegando al recta final. Mario, ¿algo más que comentar? ¿Algo que quedó que en el tintero que no hayamos mencionado? Pues nada más rápidamente invitar a los muchachos, eh, a los profesores también. Eh, visiten el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde pueden ver a mayor detalle y con eh, iconografía, imágenes, video, eh, el movimiento estudiantil. De hecho, hay un área especial que es el Memorial del 68 donde pueden consultar libremente estos materiales ¿no? y a mayor detalle. Eh, corrígeme si me equivoco, es precisamente el antiguo edificio de, de relaciones exteriores. Exactamente, y... este museo está en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde antes era la Torre de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Precisamente el, el gobierno le otorga el uso de este edificio a la UNAM y deciden precisamente en honor a, a estos chicos y a este movimiento poner este memorial ahí, ¿no? en, en recuerdo de, esta, de estos muchachos. Y es un museo muy interesante, es, es acceso libre, con su credencial entran entran gratis. Perfecto. ¿no? Bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, eh, a ustedes que nos ven, a, al profesor Mario, que siempre nos trae temas muy interesantes, y, y e indudablemente que esto es algo que pues forma parte de nuestra historia. ¿no? El 2 de octubre no se olvida, pero conócelo, aprende de él. Eh, lo importante es, eh, hay las opciones, muy, muy buenas recomendaciones que, que nos hace Mario. Y bueno, pues ya será tarea de cada uno de ustedes poder checar más información eh, con respecto del tema, porque bueno, eh, dentro del, de los tantos eh, eh, escritos que hay de este, de este tema, también hay, como bien decías, testimonios. Este me parece muy buena opción, es. que no solamente sean los que lo vivieron eh, como, como compatriotas, sino la gente, que lo, la perspectiva fuera de los ¿no? Eso me pareció muy interesante. Sí, exactamente. La perspectiva desde afuera siempre va a ser distinta cuando uno la vive internamente. Es, es muy buena y la idea es precisamente despertar el interés en el tema para que eh, se estudie más, ¿no? Eh, si a alguien le, le, le gusta el tema, pues puede encontrar muchísima información en la red, en las bibliotecas, en las hemerotecas, los periódicos, uh -huh. pues es muy buena fuente de, de información, ¿no? Claro que sí. Y aprovechando pues la, la feria del libro ahora en el Zócalo, pues aprovechar también ahí ahí pueden encontrar material bastante bueno. Y dense una vuelta, seguramente encontrarán eh, algo que les llame su atención. ¿no? Bueno, pues es. no me resta nada más que agradecerte, Mario. Eh, eh, vamos a cerrar con un sabor este dulce en la boca. Sí, claro, a pesar de que es un tema difícil, eh, curiosamente se da un evento muy, muy bueno que son las Olimpiadas, que a pesar de, del antecedente este del 2 de octubre. Pues fueron unas de las mejores Olimpiadas que se han organizado en la historia de, de las mismas Olimpiadas, ¿no? Y lo que vamos a ver es un pequeño video de, de la fanfarria oficial y unas imágenes de las Olimpiadas en la inauguración. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Guillermo Gómez, estuve acompañando a Mario eh, y me, no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. Tenemos una cita muy próximamente. Esto fue Entre Telones de la Historia. Gracias y hasta la próxima.